Para mí un influencer es una persona que influye diariamente en tu vida, que cambia tu manera de pensar, que influye en tus opiniones, ya sea tal vez cuando vas a comprar, en qué comprar o en cómo vestir. Sería como una persona que mediante algún medio te influye y puede inspirarte, puede hacerte pensar de alguna manera diferente a la que tú sueles pensar. Los influencers son un fenómeno de la sociedad digital y los hay para todas las edades. Para analizar esta realidad, hemos consultado a Alma Alanís, una especialista en marketing digital, y ella nos contó que un influencer es una persona que ha conseguido formar una comunidad virtual para la cual su opinión es relevante. Pero, ¿hay varios tipos de influencers? Por un lado, pues las personas que tienen una gran comunidad y que a lo mejor no están tan centradas en un tema, sino que simplemente tienen todos esos seguidores, pues porque son personas muy conocidas, y aquellos que conocen mucho sobre un tema y entonces pues aportan esa opinión. También hay un término que se utiliza últimamente, que es el de microinfluencer, que son personas que ejercen pues una influencia sobre una pequeña comunidad. No tienen a lo mejor millones de seguidores, como puede tener, pues, no sé, Beyoncé, pero sí es cierto que a lo mejor una red social como Twitter o como Instagram tiene algunos miles de seguidores, 2, 3, 5 mil seguidores, y que lo que ellos aportan pues es tenido en consideración por las personas que les siguen. Para un influencer, la fama y el éxito son muy importantes, pero también traen problemas. Por eso, Taller Telekids nos hemos reunido en nuestra mesa de debate para hablar del tema. Para un influencer, ¿qué es la fama y el éxito? Ahora de repente todo el mundo quiere ser el amigo de esa persona. Hazte una foto conmigo. No sé qué, entonces no sé. O sea, la Cambia. fama y el prestigio, por así decirlo, para un influencer, yo supongo que es la meta a alcanzar. O sea, no, el objetivo, más allá de hacer lo que te gusta y tal, al final parece que se acaba convirtiendo en llegar a ser famoso, llegar a tener una pedazo de casa. Es decir, que al final la base de lo que en un principio supongo que sería el tema de cómo empezó el influencer, que fueron gente que hacía lo que les gustaba y que les gustó a la gente, se ha convertido más en un negocio para ser lo más famoso posible. No sé. Parece que nuestro integrante de la mesa de debate tiene mucho que decir. Sí que se han preparado. Pero ahora me gustaría saber qué opinan estos jóvenes de los efectos sobre los seguidores y que sea una verdadera influencer la que nos cuente sobre el lado bueno y el lado malo de esta actividad. Lo bueno, pues con lo que se ve, ¿no? Esos múltiples regalos, las distintas colaboraciones, lo que la gente confía en ti, en que tú des a conocer un bar, un establecimiento, un gimnasio, unos pendientes, joyas, ropa. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Porque es como que si vienen los Reyes Magos todos los días, o sea. Y lo que hay detrás, pues el sacrificio, te expones a que ya expones tu vida, expones tu trabajo, expones tu. Pues que no gustes una foto y que lo mismo que estás aquí, estás en el suelo, malos comentarios y por supuesto la vida pública que nos exponemos todos, ¿no? ¿Cuál creéis que es la parte positiva y negativa para los seguidores? Pues creo que en parte positiva, pues yo opino que los influencers pueden llegar a enseñar cosas a los seguidores que ellos no sabían, pueden mostrarle cosas, ¿no? Importante. Sí, no sé, productos, enseñarle lugares a los que podrían ir. Que la gente muchas veces no sabe ponerse límites para un seguidor. Y el fanatismo es que es algo muy malo, de verdad. Como puntos positivos también tiene de que a fin de cuentas pues, es un trabajo que ellos hacen, que no es fácil de hacer porque no es, te abres el canal y al día siguiente tienes 1,5 millones. Tú no eres influencer de la noche a la mañana, tienes que currártelo y a ver, no una persona que se propone ser influencer lo termina consiguiendo. Hay mucha gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido. Tanto los influencers como sus seguidores tienen sus críticos. Dedicarse tantas horas a las redes sociales puede ser negativo, incluso peligroso. Por eso le hemos preguntado a una profesora de secundaria qué le podría pasar a una persona que se exponga demasiado a las redes sociales.
Y el nivel de ansiedad que te genera, porque al final acaba, imagino, por ser una adicción, ¿no? De estar todo el día pendiente de he colgado tal foto, ¿qué me dicen? ¿Le gusta, no le gusta? Si no le gusta es una tragedia. Y ha habido gente que ha renunciado a ese tipo de exposición porque se estaban dando cuenta que siendo muy jóvenes estaban perdiendo las riendas de su vida, ¿no? Si una persona con mucha relevancia, con muchos seguidores, transmite un mensaje que puede ser dañino pues para la salud, para la igualdad o para la sociedad, pues ese mensaje puede calar, pues porque, como decía, si lo hizo una red social que se convierte en un altavoz, llega a mucha gente. Vemos que el mundo de los influencers tiene sus riesgos, pero aún así, la gente joven quiere ser influencer. Gente joven como yo, y mucho más pequeños que yo. Niños de entre 5 o 7 años, que ya están con las redes sociales. Pues, a mí me parece mal. Y si además son influencers, creo que es lógico que es un negocio para los padres, pero vamos. Porque no deja de ser una forma de ganar dinero, ¿vale? Que ellos ganan el dinero, pero que si son tan pequeños es que. Están utilizando al niño y le están metiendo cosas en la cabeza al niño que después no se le van a sacar. No. Porque un influencer tiene que saber cosas, después va a recibir a los haters y va a tener odio, hacia esa. Hacia sí mismo por personas que le van a fastidiar, ¿no? Lo que pasa es que la esencia de la influencia es que tenga un criterio muy propio y una personalidad muy especial, por así decirlo, sí. Y por eso llama la atención. Un niño no tiene eso y si intentas hacer que lo tenga, puedes destruirle lo que le queda de infancia y aparte causarle problemas en la adolescencia o incluso en la edad adulta. O sea. No debemos olvidar que para muchos de los influencers esto es un negocio. Entonces, tenemos que preguntar, ¿qué consiguen estas empresas cuando contratan a los influencers? ¿Y qué consiguen los influencers? Sin duda, los dos obtienen beneficios. Es también una forma de publicidad encubierta, que aprovechan las marcas para cederles ropa y si yo me pongo tal cosa de tal marca, sé que voy a vender más. Entonces, creo que es una espiral de la que es muy difícil salir. Pero no todo es negocio o banalidad. En el mundo de los influencers también hay espacio para la solidaridad y los valores sociales. Hay personas referentes en el ámbito de la igualdad, en el ámbito de la sostenibilidad, de la lucha por los derechos sociales o de los derechos LGTBI, de los derechos del niño, de la ciencia, de la divulgación científica. Hay personas que consiguen ser referentes en esos ámbitos porque evidentemente son enamorados y unos defensores de eso en lo que están trabajando y lo quieren difundir. Los que formamos parte de Taller Telekids sabemos la importancia de entender y conocer los medios audiovisuales y digitales desde que éramos pequeños, ¿verdad? Sí. Por eso, para despedir este microdocumental, les preguntamos a nuestras invitadas si los niños y las niñas necesitan ser educados sobre las realidades como los influencers y las redes sociales. Cuanto antes se sepa, ¿no? y cuanto antes haya una educación, no solo un acceso libre, ¿no? a todas esas redes sociales, Instagram, YouTube, en fin, todo lo que conlleva esto, pues debería de ser mejor. Si los jóvenes, a los jóvenes se les enseña lo que es el fenómeno influencer, lo que hay detrás de que una persona que porque tenga muchos seguidores te dé un mensaje, que eso no significa que sea más importante o que sea la verdad. Si te enseñan todo eso, evidentemente vas a estar mucho más protegido ante bulos, ante fake news, sí. Y ante todas esas dificultades que nos estamos encontrando en la comunicación que se da en estos días. Que no se centre en yo de mayor quiero ser influencer, eso no puede ser. Porque influencer no se nace, sino se hace, es como los artistas, ¿no? Que no se centre que eso sea una carrera, que sea un hobby, que sea un entretenimiento, que sea una diversión. Y que siempre tengas un lazo en la manga, que por supuesto es muy bonito ser Instagram, influencer, todas estas cosas, pero con los pies en la tierra y pensando que hay vida más allá, que hay un trabajo y que lo mismo que estás aquí. Siempre tienes que tener eso en mente.